Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra parroquia de la Transfiguración. Solo un breve aviso hoy. Mañana lunes 8 ofreceremos el taller Virtus, presentado por la Arquidiócesis de Atlanta, para aprender a proteger a nuestros niños y adultos vulnerables. Es una gran herramienta no solo para los voluntarios de Transfiguración, sino también para todos los padres de familia. Pueden inscribirse online en virtus.org. El taller comienza a las 6:30 en punto en el Salón Adult Lounge en el segundo piso. Llámenme si tienen algún inconveniente. Y en este momento los invito a que nos pongamos de pie y que saludemos muy cordialmente a nuestros vecinos. Ahora, como cada semana y como nos ha pedido el Papa, oramos juntos la oración oficial Ad Sumus Sancte Spiritus, que significa estamos ante ti, Espíritu Santo, y lo pueden encontrar en el programa de la misa de hoy. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros. Apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Porque de ustedes es el reino.
mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor. Omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró ahí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme, por favor, un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija».
Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo, no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Oprimidos, Él da pan a los hambrientos y libera a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sion de edad en edad. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez, en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios.
pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque todos los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Son muy sencillas, pero a la vez muy sugerentes, las dos escenas paralelas que escuchamos hoy. En la primera lectura, la viuda de Sarepta, que ayuda a Elías, y la viuda del templo, que echa unas monedas pequeñas para el culto de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús hace un contraste entre esas dos pequeñas monedas de la viuda con la opulencia de los escribas, que hacían las cosas solo para lucirse y no para la gloria de Dios. Lejos de usar su riqueza e influencia para ayudar a los menos afortunados, Jesús dijo que esos escribas devoraban las casas de las viudas, enriqueciéndose ellos y empobreciendo aún más a los menos afortunados. Jesús admira no la pobreza de la viuda, pero sí esa pequeña acción y esa generosidad de ella, porque esa pequeña viuda hace un don total de todo lo que tenía a Dios. Dos monedas. La viuda de la primera lectura se encuentra en circunstancias completamente distintas, pero ella también a su manera hace un regalo total, en este caso al profeta Elías. El contexto de esa historia que escuchábamos en la primera lectura es que no había llovido en la tierra donde se encontraba el profeta Elías durante 3 años y medio. Estaban en una sequía terrible, y esa sequía estaba destinada a recordarle a la gente su total dependencia de Dios. La viuda era una mujer pagana y adoraba al dios pagano Baal, que era el dios de la tormenta, pero sin embargo sus oraciones por la lluvia nunca fueron respondidas y ya tenía poca comida. Como lo dice el profeta Elías, lo necesario para hacer 2 panes, uno para ella, uno para su hijo, y morir. Y en eso aparece el profeta Elías, y él le pide de comer a esa viuda que no tiene mucho, pero esa viuda, con lo poco que tiene, le muestra la hospitalidad y, en un acto de caridad desinteresada, le ofrece de comer al profeta. Y ese acto desinteresado, ese acto generoso, se ve recompensado enormemente. La jarra de harina no se vacía y la jarra de aceite no se agota. Puede comer durante 1 año hasta que vuelva a llover en la tierra.
Lo que dio con generosidad se le devuelve 100 veces más, incluso con más creces. Pues en los próximos versículos, si siguiéramos leyendo la lectura, nos daremos cuenta que Elías va a resucitar al hijo de esta viuda entre los muertos. Cuando el profeta la alimentó, la viuda creyó que Elías era un profeta. Pero cuando le devolvió la vida a su hijo, ella empezó a creer en el Dios verdadero, en el Dios de Israel. Estas son las dos imágenes que nos presentan las lecturas de hoy. La viuda de Sarepta, que ofrece hospitalidad a Elías, y la viuda del templo, que da todo lo que tiene para vivir. Dos monedas, dos centavos. Las lecturas bíblicas siempre son como un espejo en el que podemos mirarnos y ver si nuestra vida está de acuerdo con la mentalidad de Dios, dejándonos interpelar sobre nuestra conducta, sobre nuestras intenciones. Y hoy, si nos vemos delante de estas dos imágenes, y la imagen también que presenta a Jesús al inicio del Evangelio, de los escribas que ostentan, pues sería una lástima que, en vez de vernos reflejados en la actitud de estas dos viudas, nos viéramos retratados en la actitud de los escribas. Una actitud que Jesús critica duramente. Jesús dice que les encanta pasearse con amplio ropaje y que les encanta que les hagan reverencias. La vanidad, que buscan los asientos de honor y los primeros puestos. Y que además son hipócritas y codiciosos, pues devoran los bienes de las viudas. Hoy deberíamos vernos también y ver si esas actitudes de vanidad, de hipocresía y de codicia se ven reflejadas en nuestra vida. Y si tal vez esas tres actitudes de vanidad, hipocresía y codicia nos impiden ver la obra de Dios, lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso sería ideal que hoy nos viéramos retratados mejor en la actitud y en las virtudes de esas dos viudas. El antídoto para los vicios de los fariseos, de la vanidad, la hipocresía y la codicia, son las virtudes que nos presentan estas dos viudas: humildad, honestidad y generosidad. La viuda de Sarepta dio un vaso de agua y un pan. La del templo dio dos centavos. Pero ambas lo dieron con mucho amor, con generosidad, aún corriendo el riesgo de un futuro desconocido, de un futuro sin ninguna seguridad. Aún corriendo el riesgo de quedarse sin nada, pero con total confianza en Dios. Por eso preguntémonos hoy, cuando hacemos el bien, ¿lo hacemos llamando la atención como los escribas que ponían grandes cantidades de dinero en esas alcancías metálicas para que se escuchara que daban harto? ¿O somos como esa pequeña viuda que da dos centavos sin llamar la atención? ¿Somos desprendidos de los muchos o de los pocos bienes que tenemos? A la viuda del templo vemos que no la aplaudieron los hombres, no la felicitaron los hombres porque muchos ni siquiera se dieron cuenta, sino es porque Jesús mismo hace la observación. Jesús se da cuenta y por eso la puso como modelo para todas las generaciones y generaciones de cristianos. De la viuda, Jesús no exalta la pobreza, sino la extraordinaria confianza en Dios, que la lleva a darlo todo, sin preocuparse por el mañana. El Señor que ve en lo oculto, te lo recompensará, dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Dios lo ve todo, Dios ve nuestros corazones. Dios también es como esa viuda que nos cuida y que no guarda absolutamente nada para Él. Dios nos da todo lo que tiene y lo que es, incluido Él mismo. Así como la viuda sacrificó lo poco que tenía, Jesús sacrificó su propia vida por nuestra salvación. Y la Eucaristía que celebramos es nuestra participación en esa salvación que Dios nos da en su Hijo Jesús, y es nuestra acción de gracias por ese excelso don de la salvación. Jesús también, como esa viuda, lo dio todo. Esas dos viudas dieron todo lo que tenían a Dios, y aunque no fue mucho en términos monetarios o materiales, fue una muestra maravillosa de ese gran amor que había en sus corazones. El desafío para todos nosotros, por supuesto, es llegar a ser tan libres como las viudas, dar todo lo que podamos de nuestro tiempo, talento, de nuestra vida,
en reconocimiento a un Dios que nos ama tanto, que nos dio a su único Hijo. Un Dios que nos ama tanto, que dio su vida por nosotros. Amén. Con la confianza puesta en Dios, nuestro Padre Providente, profesemos todos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos y hermanas, ofrezcamos nuestras oraciones a Dios, que es justo y misericordioso, diciendo: Señor, escucha nuestra oración. Por nuestra participación en la misión de Cristo, para que a través de nuestra jornada sinodal, juntos podamos crecer en nuestra responsabilidad compartida de la misión que se nos ha encomendado. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que están enfrentando adversidades o cargas de cualquier tipo, para que Jesús calme sus temores y les dé consuelo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que la inspiración de tu siervo, Michael McGivney, fundador de los Caballeros de Colón, nos impulse a tener una mayor confianza en tu amor, para que podamos seguir cuidando a los necesitados y marginados. Te pedimos humildemente que glorifiques al beato Michael McGivney en la tierra de acuerdo con el designio de tu santa voluntad. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Durante la Semana Nacional de Concientización Vocacional, oramos por un aumento de las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada, especialmente aquí en la Arquidiócesis de Atlanta. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que sirven a los enfermos en esta comunidad de fe, para que la gracia de Dios los fortalezca en su trabajo. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las almas de nuestros seres queridos difuntos, especialmente aquellos nombrados en nuestra canasta del recuerdo, para que encuentren el descanso en el reino de Dios con todos los ángeles y santos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso del alma de José Méndez, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por aquellos que han muerto, especialmente por Julie Barriga, Lori Hayes, Shay Carolan, Luis Danisi, Nancy Morro, Jerry Stagmuller, Joseph Aloca, Alexander Dreca, Hilda Bonilla y Alicia Ocampo, para que Dios los invite al lugar de su descanso final en su presencia por la eternidad. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por sus propias intenciones que se guardan en el silencio de sus corazones.
Padre de misericordia, protégenos de las pruebas de este tiempo presente y condúcenos hacia la luz de Cristo. Escucha estas oraciones y concédenos lo que te pedimos de acuerdo a tu santa voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, mira con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Hosanna, Hosanna,
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Gregory John, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo.
a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. A la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Y tu amor
Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, yo los invito para que permanezcamos de pie y me van a acompañar a orar. Hoy hay una quinceañera aquí en medio de nosotros, entonces yo la voy a invitar para que, si quieres, acá al frente, y todos vamos a orar por la celebración de los 15 años. Bueno, Jazmín ha estado siempre desde muy pequeña, desde que era una pequeña niña, involucrada en los ministerios de la iglesia, y por eso pues hoy nos alegramos por este día maravilloso en que celebra la vida y celebra ese don maravilloso de sus 15 años junto a toda la familia. Entonces yo los invito para que me acompañen a orar por ella. Dios Todopoderoso, tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno por nombre propio. Tú nos amas tanto que nos llenas con tus bendiciones cada día de nuestra existencia. Y por eso hoy te damos gracias por Jazmín, que celebra sus 15 años. Bendícela con tu amor y amistad, y haz que como tu hijo pueda crecer en sabiduría, en conocimiento y en gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos. Te pedimos que derrames tu bendición copiosa y abundante sobre ella, su vida y sus proyectos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicitaciones, por favor, démosle un fuerte aplauso. Así los invito para que nos sentemos, porque vamos a hacer algo que es muy familiar para todos nosotros los primeros domingos. Entonces, hoy vamos a reconocer, y le voy a pedir el favor de que se coloquen en pie, los que cumplen años en este mes de noviembre. Se coloquen en pie, y si quieren permanecer un rato de pie, los que están celebrando aniversarios de matrimonio en noviembre. Aniversarios. Gracias. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de matrimonio? 26. 26, felicitaciones, muy bien. Acá 4 años, también felicitaciones. Y 7, felicitaciones a todos. Dios bendiga. 20, vea, qué bueno, felicidades. Qué bonito que puedan celebrar ese aniversario pues junto a ese ser querido, a ese ser que, con el que han unido sus vidas, no solo para esta vida, sino para la eternidad. Ahora los invito entonces para que tomen asiento, y voy a invitar a que se coloquen en pie los que nos visitan por primera vez, los que están de visitantes, que vienen de otros lados. Pero entonces, permanezcan un momentito en pie solamente para saber de dónde vienen. ¿De dónde nos visitan? ¿De dónde? De Miami. De Miami, vea qué bueno. Bueno, qué bueno. ¿También Miami? ¿De Cartagena, Colombia? ¡Qué bueno! ¿Ustedes de dónde nos visitan? De Bogotá, Colombia. ¡Vea!
¿Desde dónde? Desde Ecuador. Vean, qué bueno, bienvenidos también. ¿Por acá desde dónde? Desde Guadalajara. Vean, qué bonito. Bien. Desde Panamá. Desde Michoacán. No se nos queda nadie, ¿cierto? Vea qué bueno celebrar esa diversidad de diferentes lugares, diferentes países. Eso es lo que hace rica nuestra iglesia. La diversidad de culturas, la diversidad de razas, la diversidad de personas. Y eso nos alegra, pues, que ustedes enriquezcan esa comunidad con su presencia. Por acá, bienvenidos y a la orden en lo que podamos ayudarles y servirles. Ahora los invito para que nos coloquemos en pie para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dispuestos a servir a lo que aquí hemos celebrado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.